Fundada recientemente como una sociedad mercantil, buscan incrementar los rendimientos productivos y recuperar la economía de un ente que distingue por la calidad de sus producciones. Perteneciente a la empresa agroindustrial del municipio de Jiguaní, en Granma, el colectivo de esta nueva forma de gestión bautizada como Río Dorado aprovecha frutas y vegetales endógenas para lograr diversos surtidos. Mermeladas, pulpa, néctar de fruta, encurtido, vinagre, aliño picante, es decir, un grupo de productos derivados de los vegetales. Dichas producciones tienen como destino la comercialización directa en puntos de ventas del territorio jiguanicero y el abastecimiento al sector de la gastronomía y organismos priorizados como salud y educación. Disponer de una autonomía financiera figura entre las principales ventajas de la creación de esta microempresa. Nos permite también, desde el punto de vista de fijar los salarios, de los cargos, nos da más autonomía para poder darle diferentes tareas a los trabajadores, y nos permite también al mismo tiempo trabajar con libertad de los planes, de muchas cosas, que eso creo que es muy importante. Creo que esta entidad pasó por un mal momento desde el punto de vista financiero, y ahora creo que con UMIPYME las ventajas estas que nos da la posibilidad de una recuperación muy rápida hacia obtener buenos resultados. El encadenamiento con bases productivas se convierte en otra de las oportunidades para Río Dorado a fin de sostener la cadena de compra, elaboración y venta y avanzar hacia la recuperación, no solo desde el punto de vista financiero, sino también tecnológico. La ampliación del objeto social permitirá incorporar una nueva línea para la producción de panes, galletas y dulces. Hemos hecho ya las primeras pruebas y estamos ya encadenados con otras MIPYMES que nos van a surtir los recursos necesarios, y de inmediato debemos ya empezar la producción. Granma es la segunda provincia del país con mayor cantidad de MIPYMES aprobadas. Avanzar en la constitución de estas figuras en la modalidad estatal conduce a una reestructuración más flexible de la economía, una oportunidad para el progreso económico y social de esta región del Oriente. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.